No, espectacular, la verdad que el club hace un mes o dos que venimos más o menos bien arriba, es una fiesta, es impresionante, está la parrilla todo el día prendida, la verdad que son momentos muy lindos y entrar a esto así, la verdad que se vive muy bien, estamos todos muy contentos, era un objetivo que teníamos planteado después de haber entrado a los playoffs. Sabemos lo que es jugar playoff y lo que te cansa jugar un partido más. Así que, nada, estamos todos muy cansados. Fue un año muy duro y llegar a estas últimas instancias, la verdad que llegas cansado. Pero sabíamos que era dejar la vida un partido más para descansar 3 semanas. Así que, nada, hoy la verdad que el equipo respondió de una manera espectacular. Salimos a proponer todo el tiempo a jugar y bueno, se dieron el resultado y hoy estamos de donde realmente queríamos. No, más que nada. Primero que sabemos que el primer rival somos nosotros. Nos pasa eso, nos hemos relajado en partidos que quizás no jugábamos ante un equipo más débil o que veníamos de jugar 3 partidos contra los mejores y conscientemente siempre te relajás. Nos viene pasando eso, este partido nos planteamos que no nos pase y además porque el año pasado nosotros estábamos quizás en la misma situación que Alumni hoy, íbamos décimos o 11. Y la verdad que venía a jugarte un equipo que iba segundo o primero o tercero y te marcaba la diferencia, porque realmente tenés otra motivación. Y bueno, tratamos de hacer eso hoy. Alumni para mí es un equipazo, hoy no entró porque el presente justo no se le dio, igual que a nosotros el año pasado. Pero sabíamos que iba a ser durísimo, fue durísimo. El resultado creo que se puso más abultado al final, pero fue un partido durísimo, muy áspero. La verdad que ellos tienen grandes jugadores y suelen ser protagonistas y van a seguir siendo protagonistas. Este año tuvieron un mal año nada más. Sí, Pedro creo que está un escalón arriba de todos. Es un mago, la verdad que nuestro as de espadas lejos. Nada, después creo que focalizamos mucho en las carreras, en ataque y sobre todo en defensa, en marcar bien adelante, que quizás el año pasado habíamos tenido un déficit muy grande. Y bueno, creo que dio resultado, tuvimos buenos momentos. Metimos muchos tries, los 3 del fondo, eso está bueno, habla bien del equipo, no solo de los 3 cuartos. Así que me parece que los forwards se empatotaron y cuando los forwards van para adelante es el motor del equipo y para nosotros después las cosas son mucho más fáciles. No, hay que ir tranquilo, no jugártela antes ni pensar en el partido antes. Realmente hay que tomarlo como el descanso que necesitamos porque realmente llegas muy cansado a esta instancia. Estamos jugando desde, no sé, marzo. El top 14 fueron 13 partidos durísimos, de uno peor que el otro. Entonces, la verdad que necesitamos descansar. Si me decís que juego el fin de semana que viene, me muero. Así que está bueno para eso. Hay que relajarse, despejar un poco la mente, tratar de descansar. Y nada, cuando sea el momento de preparar el partido, la verdad que tenemos una mezcla de jugadores. Hay gente grande. La verdad que muchos ya pasamos por esto. No sé si derecho a semifinal nunca, pero pasamos por playoff o por jugar finales y bueno, hay que tratar de tranquilizar a los más jóvenes que se pasan un poco de rosca y nada, cuando sea el momento prepararemos el partido que toque.